Buen día, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar esta parte de la práctica que se había quedado. Voy a empezar a armarla. Solamente ahorita es el armado de la práctica. Y vamos a ir a resolviendo. Bien, aquí nos indicaba cómo conectar los puertos con un cable cruzado del FA1 con el FA1, del 2 con el 2. De este lado hacemos lo mismo, 1 con 1 y 2 con 2. Tres con 3, 4 con 4. Hacemos lo mismo de este extremo. Listo. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar nuestro puerto GI00 con mi puerto GI01. Me faltan mis equipos, mis servidores. Necesitamos un web. Necesitamos un DNS. Y necesitamos un DHCP. DHCP. Listo. Los conectamos de acuerdo a la topología. Servidores se conectan del 15 al 20. Vamos a conectar. El 15 al 20. Luego tenemos una de sistemas. Vamos a poner una máquina solamente ahorita. Y el área de sistemas se conecta del 21 al 24. Y tenemos una de soporte. Este es sistemas 1 y este es soporte. Y soporte me indica que se conecta del 5 al 14. Mi otro switch, tenemos de sistemas. Sistemas 3. Sistemas 3. Soporte. Soporte 3 igual. Soporte 3 y el último es producción. Producción. Tenemos mis equipos aquí. Ya nada más hay que conectarlos de acuerdo a lo que me indica sistemas del 21 al 24. Sistemas. Del 21 al 24. Luego me indica que soporte es del 5 al 14. Del 5 al 14. Y por último, producción me indica que es del 15 al 20. Del 15 al 20. Listo. Ya está. Listo, ya está nuestra topología armada. Ya nada más es de irla configurando. Para esto voy a abrir un bloc de notas. Como lo hemos ido haciendo, abrimos un nuevo bloc de notas.
y vamos a ir haciendo la configuración de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. ¿Está? Ahora ya solamente vamos a empezar con el servidor o servidores, que son los switch. Prácticamente es la misma la configuración básica. Enable, configure terminal. Le cambiamos el nombre, hostname, servidor. Listo. Y enseguida le ponemos console, line console 0, el password Cisco y login. Listo, ya está. Enseguida, enable secret class. En modo acceso privilegiado, line BTY de 0 a 4. De 0 a 4. El password, Cisco y login. Esa es mi configuración básica para todos los dispositivos. Ahorita es para los servidores. Y lo siguiente es que tenemos que crear el modo BTP. BTP mod. Listo, ya está. Tenemos que crear el modo BTP y ahora hay que realizar la configuración para crear el modo BTP. BTP mod. Le vamos a decir que es un modo servidor. Listo. BTP password y, perdón, BTP mod servidor, BTP y le vamos a decir entonces el dominio BTP domain y le voy a poner unitec. O le ponemos en este caso uno genérico, universidad. Listo. BTP, password. Y le vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ya configuramos el modo BTP. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear las VLAN. Todas las VLAN que nosotros vamos a utilizar. Crear VLAN. Listo. La VLAN 1 no, pero sí la VLAN 10, name, y se llama soporte. VLAN 20, name, y se llama producción. VLAN 30, name, y se llama sistemas. VLAN 40, name. Y no hay 40, nada más llega hasta 30. Y después es VLAN 100. Name. Y se llama servidores. Y tenemos una última, VLAN 200. Y se llama invitados. Bueno, ahorita vamos a poner el inalámbrico de este lado. ¿Ya? Hicimos la creación de las VLAN. Ahora hay que crear modos truncales. Modos truncales. Listo. Para crear los modos truncales hacemos lo siguiente. Primero, interface, range. De acuerdo a mi topología, son los puertos del 1 al 6. Interface range, FA, 0 slash del 1 al 6. Más los puertos GI 0 slash 1 al 2. Y le decimos que son de modo truncal. Switch port mod trunc. Y enseguida switch port trunc native a la VLAN 1. Listo. Y enseguida los puertos que no utilizamos, interface, range, de mi puerto FA, 0 slash, del 7 hasta el 24. Y le vamos a dar shutdown. Lo vamos a dar de baja. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle una dirección IP. Vamos a abrir aquí el explorador.
Y voy a abrir una hoja de cálculo para que podamos ver cómo es esto de ponerle una dirección IP a un dispositivo, una hoja de cálculo nueva. Responde a mí. ¿Está? Y entonces vamos a poner la siguiente tabla. Lo primero que voy a poner es el dispositivo, la red y a la cual pertenece. La IP a la cual pertenece. Está dado este. Entonces, primero voy a poner dispositivo. Vamos a abrir Excel. Nos olvidamos de ese. Listo. Entonces aquí vamos a poner el nombre del dispositivo. Déjenme aumentar el tamaño para que se alcance el dispositivo. Entonces aquí es la VLAN 1. La IP de red que nosotros tenemos para esa parte. Vamos a ver la 10.10.0, prefijo 25. 10.10.0.0, prefijo 25. Listo. Entonces vamos a ver el dispositivo y enseguida vamos a ponerle la IP de host, el host más bien dicho, host, la IP de host, la máscara y por último el gateway. El gateway. Listo, ya está. Entonces ya le pusimos los elementos que necesita y vamos a ponerle un DNS. Entonces, el primer dispositivo para la VLAN 1 que debemos de configurar es el router que va a salir por ahí. En mi caso es router 2. Router 2 en el puerto GI 00.1. ¿Cuál de host es? La 1. Su IP de host sería 10.10.0.1. Su máscara, como es prefijo 25, triple 255, punto 128. Vamos a aumentarle aquí el tamaño. Solamente para que sepamos de dónde estamos sacando toda esta información. Su gateway, los routers no tienen gateway. Entonces aquí le ponemos y un DNS y tampoco vamos a ponerle que no hay DNS. Lo dejamos en blanco y aquí le ponemos que no tiene DNS. Listo. El siguiente va a ser mi servidor. Servidor 1. El siguiente es servidor 2. Servidor 2. El siguiente, cliente 1. Cliente 1 y cliente 2. Cliente 2. Listo. Ahora, ¿qué host? Yo ya puse el 1. Entonces, por ende, ahí le toca el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo. ¿Cuál sería su IP de host? 10.10.0.2. Enseguida, 10.10.0.3. 10.10.0.4. 10.0. 10, perdón, 10, 10.0.5 y por cada uno de los dispositivos. El gateway, bueno, la máscara se repite. Ya nada más la vamos a repetir. Y el gateway, en este caso, pues aquí no tiene, pero el gateway es la dirección del router. 10.10.0.1. Y hacemos lo mismo. Listo. Para esto se repite. Ahorita estos no van a tener DNS. Entonces para todos es no. Ya está. Ya con esta tablita sabemos qué dirección IP le va a corresponder a cada uno de ellos. Entonces yo aquí me regreso. Cierro esto. Me regreso para ponerle la dirección IP.
Le dice en IP. Y entonces me dice que es el servidor 1 y ahí le voy a poner interface VLAN 1 para ponerle el su IP, IP address 10.10.0.2 con su máscara 255.255.255.128, de acuerdo a la tabla. Levantamos, no shutdown, y enseguida le ponemos su gateway. ¿Okay? Para el gateway IP, default-medio gateway. Y el gateway es la dirección del router. 10.10.0. Y por último, ya nada más, es copiarlo. Me voy a mi router. En CLI. Lo pegamos. Y validamos que no contenga ningún error. Ahí dio de baja todos los puertos. También BTP modo servidor. Es BTP mod server. Entonces aquí, si hay algún error, para que no tengamos problemas, control Z, reloj A. Reiniciamos, le digo que no quiero guardarlo. Y reinicio mi dispositivo. Aquí le puse BTP mod server, servidor, y es mod server. Está, BTP mod server. Está, lo vuelvo a copiar. Le pegamos. Paste. Ya está, volvemos a revisar que no tenga ninguna falla. Y hasta aquí, ahora sí, ya no tuvo ninguna falla. Este es para el servidor. Tenemos otro servidor. Y el siguiente servidor, pues lo único que va a cambiar es su dirección IP. El servidor 2 me dice que es la IP 3. De acuerdo a mi tablita, está. Servidor 2 tiene su host 3. Y entonces aquí lo único que hago es cambiarle por el 3 y queda. Lo copiamos, me voy al servidor y pegamos esta parte. Listo, ya está. Validamos que no tenga ningún tipo de error y ya quedó. Listo. Ahora me voy a ir a mi cliente o a mis clientes. Para esto voy a poner una separación aquí y voy a poner la configuración de los clientes. Listo. La configuración de los clientes. Para la configuración de los clientes vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar mi configuración básica hasta el modo BTP y lo voy a poner en esta parte. Ahora, no se llama servidor, se llaman clientes o cliente. Listo. Y el BTP mod no es server, es cliente. Y el dominio sigue siendo lo mismo. Listo. Enseguida pongo mi modo truncal. Está. Que aquí solamente le voy a cambiar una parte porque un puerto ya no va a ser truncal. Los gate, vamos a dejar los truncales y ahorita lo corregimos esa parte. Listo, ya está. Pero es del 1 al 4. ¿Por qué? Porque el 5 y lo demás son de modo acceso. Voy a quitar aquí mis puertos gate. Listo. Ya está. Ahora hay que asignarle rangos a este switch de acuerdo a mi topología. Entonces, veo mi imagen para ver cómo está mi topología. Bien. Entonces, en este switch tengo servidores y rangos servidores. Rangos servidores. Listo. Para los rangos servidores, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a poner los rangos que le corresponden. Interface, range de mi puerto, ya que me dice FA, 0 slash del 15 hasta el 20. Del 15 al 20. Y son de modo acceso. Y aquí switch port mod access. Y enseguida switch port access
Vilán 100. Y a la Vilán que le pertenece. ¿Ok? Y ahí está a la Vilán que le pertenece. Muy bien, voy a hacer una pausa tantito, permítanme. Y voy a seguir corriendo. Muy bien, entonces continuamos. Estábamos configurando nuestro cliente. Aquí está el cliente. Pusimos el BTP, los modos troncales y configuramos los rangos del servidor. Ahora me indica aquí en la imagen el área de sistemas y soporte. Y para eso vamos a poner los rangos correspondientes a sistemas y los rangos correspondientes a soporte. Aquí, rangos para sistemas. Voy a copiarlo. Listo. Para sistemas me dice que del 21 al 24. Del 21 hasta el 24 es de modo acceso y sistemas es la VLAN 30. Listo. Ya está.
Y la siguiente es la de soporte. Y soporte me dice que es la VLAN 10 del 15. Ok, rangos. Soporte. Y vamos a pegarlo. Para soporte me indica que del 5 al 14. Del 5 al 14. Y es la VLAN 10. Ya está. Ahora hay que asignarle una dirección IP, una IP. Y para eso, pues copiamos la IP de aquí. La pegamos, asignar una IP, dirección IP, la interfaz VLAN 1. Y de acuerdo a nuestro, el cliente 1 debe tener la IP4. La IP4. Listo. Y el gateway es exactamente lo mismo. Entonces copiamos. Voy a copiar. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a validar que no contenga errores. Ahí está. No contiene errores. Validamos otra cosa. Do show VLAN, que las VLAN se hayan pasado y que tengan sus rangos. Hacemos un ping, do ping a la 10.10.0.2 e incluso podemos hacerlo a la 3. El primero falla, la 3 y los demás llegan correctamente. Listo. Ahora, lo siguiente es configurar sistema soporte y producción. Entonces, para eso ya nada más voy a cambiar mi VLAN y la de invitados que nos hace falta. Entonces, aquí, modos troncales es lo mismo, todo es exactamente lo mismo, solamente en los rangos de servidores, pues yo no tengo producción de este lado, que es del 15 al 20, pero le vamos a cambiar rangos, producción. Producción. Y me dice que en producción son del 15 al 20, ya está, de modo acceso y es la VLAN 20. La VLAN 20. Me falta una VLAN. Y rangos de invitados. Lo pegamos, ahí está. Control Z. Okay, rango de invitados y vamos a poner este. Listo. Y ponemos aquí. Listo. El rango de invitados me dice que es el puerto GEI1, Interface Range. Y nada más le ponemos Interface GEI01, GEI0 slash 1. Listo. Es de modo acceso y es la VLAN 200. Ya está. La IP no es la 4, es la 5, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, lo copiamos, todo lo que va a ser cliente hay que copiarlo. Ahí está, copiamos y lo pegamos aquí, paste, ya está. Ahora nada más validamos, ya está. De otra forma vamos a validar. Do show VLAN. Ahí está. Invitados tienen puerto y todos los demás, las de la 1 por defecto, ahí están esas 13 y 14, y los demás deben de estar conectados en esos rangos. Bien, entonces, para ver, del 5 al 14, por aquí tenemos un error, pero del 5 al, pues del 5 al 12. No pasa nada si no hay nada conectado en esos puertos. Entonces, en la 16, en la 6, listo. En la 5, en la 21, listo, ya está. Entonces, pues ya mi topología prácticamente está esta parte. Ahora, vamos a poner un ejemplo por esta que es por DHCP.
de la VLAN de servidores. Entonces aquí, VLAN servidores. VLAN de servidores. Y me indica que tiene una IP de red. IP de red. Dejen checo cuál es su IP de red. De la de servidores. 10, 10, 10, 100. Es la 10.10.100.0. Prefijo 26. Prefijo 26. Listo. Ya está. Ahora vamos a copiar esta parte que lo vamos a necesitar. Listo. Vamos a centrar todo. Está. Y dispositivo. La VLAN 100 pasa por un router y debe de pasar por el router 1. Entonces ponemos router 1 en su puerto GI 0/0.100, porque esa es su interfaz por la que pasa. ¿Qué host debe llevar? La 1, ¿cuál sería su IP de host? 10.10.100.1. Su máscara es prefijo 26, 255.255, 255.192. Prefijo 26. Su gateway, los routers no tienen gateway y ahorita tampoco tiene DNS. Más adelante veremos cómo se le puede asignar un DNS. Y por último, vamos a ponerle los servidores. Aquí ponemos el servidor web y vamos a decir que tiene el host 2, después el DNS, DNS, tiene el host 3 y por último el DHCP, DHCP tiene el host 4. Todos de forma continua. Copiarlo aquí. Listo. Ya todas las direcciones IP correspondientes, el 2, el 3 y el 4. La máscara. La máscara es la misma para todos. Ahora, el gateway siempre es la dirección del router. La copiamos aquí y la pegamos. Y ahora me dice que tiene un DNS. El DNS es la 3. Y aquí igual la volvemos a pegar. 1. Ese es su gateway para todos. Y la 3 es, en este caso, igual. El DNS es igual para todos. El punto 3. Listo. Ya quedó. Y ahora vamos a asignarles esas direcciones IP a mis servidores. De acuerdo a lo que hicimos. Me dice que el web es la punto 2. Aquí a mi servidor web. Le pongo en desktop, IP configuración y su IP. 10.10.100.2 con su máscara 192 al final. 255, 255, 255.192. Y su gateway, 10.10.100.1. Y su DNS, 10.10.100.3. Listo. Hacemos lo mismo para. Copio este. Hacemos lo mismo para el DNS. El DNS es la IP3. Listo. Entonces la IP3. La máscara 32.55.192. 192. Y su gateway es la 1 y el DNS él es el mismo. Es la punto 3. Ya quedó. Ahora para el DHCP, recordamos aquí y DHCP le pusimos el punto 4. Entonces ponemos el DHCP, su dirección IP. En los servidores siempre debe de ser estática, la punto 4, su máscara 32.55.192 su gateway es la primera y su DNS es la punto 3. Ya quedó. Estos equipos pues ya tienen esa parte. Los demás pues lo van a tomar por DHCP, lo único que hemos configurado hasta ahorita. Ahora vamos a configurar los dispositivos router. Y aquí sí voy a hacer la configuración de los router. Las iba a hacer manual, pero vamos a ponerlo
de esta forma. Primero es la configuración básica. Todo esto es la configuración básica. Vamos a pegar aquí. Listo. Y en vez de que se llame cliente, se llama router 1, R1. Y todo lo demás es lo mismo. Ahora, interfaz KI00. Esta interfaz KI00, de acuerdo a nuestra topología, lo que hicimos es que iba a pasar la VLAN 100 y la VLAN 30. Entonces aquí le ponemos VLAN 100 y la otra es la VLAN 30. Las únicas que voy a configurar en el KI00 son esas VLAN. Interface KI0/0.100 y después le vamos a, antes de eso, primero entro a mi interfaz. Interfaz hey 0/0, levanto la interfaz, no shutdown, no shutdown. Ahora sí, interface hey 0/0/100, encapsulation, dot 1Q 100, porque es la VLAN 100. Le ponemos su IP address y ahora, recordando en mis servidores, la VLAN 100, el 1 es 10.10.101. Entonces le pongo 10.10.100.1. Su máscara, www.255.255.255.192. Ahora, como existe un servidor por DHCP, tengo que ponerle IP helper address. IP helper y en medio address. ¿Por qué? Porque existe un servidor de DHCP y recordando que los routers no permiten la propagación de broadcast por el, en este caso por el DHCP, le estamos diciendo que lo permita pasar 10.10.100.4. Ok, listo. Pero en este caso no tenemos DHCP en esas VLAN. Ya está. Ahora me indica que la VLAN 30, interface GI 0/0.30. Y hacemos lo mismo, encapsulación.1Q, encapsulation.1Q 30. IP address y la dirección IP de la VLAN 30. Y para la VLAN 30, dejen ver la imagen, la de sistemas 21 es access 10.10.30.0, prefijo 24. Es la IP address 10.10.30.1. Con su máscara, prefijo me dice que es 24. 255.255.255.0. Ya está. Y le copiamos el IP helper address. Ya está. Ahora, ¿qué sigue en la interfaz serial? Y en esas seriales pusimos otra dirección IP. En el GI01. Interface GI0/1. Y vamos a ponerle no shutdown. Y le ponemos su dirección IP. IP address, que me dice que es la 200.100 a 10.100.1. Con un prefijo de máscara 30. 255.255.255.252. Listo, ya está. Lo último que me falta es ponerle un protocolo ruteo. Aquí me dice que es EIGRP. Pero me dice IGRP con clase. Muy más fácil con la dirección IGRP con clase. La explicaremos en el salón la siguiente sesión, que es lo que es el IP, el IGRP con clase. Ahora, solamente voy a poner router IGRP. Le voy a poner un identificador, el 10. Y enseguida le voy a poner el network. Network. ¿Qué es el network? Pues las networks son las direcciones IP que necesita. Antes de esto le voy a poner un ID. EIGRP, router, router ID. Y le voy a poner este identificador,
Listo, ahora sí. Sí. Network. ¿Qué son las network? Pues las redes que tiene. Yo veo la 10, 10, 100, 0. Entonces le pongo la 10.0.0.0. ¿Por qué nada más le pongo esa? Porque me está diciendo que es un protocolo de ruteo con la C que me está pidiendo. Y la siguiente, network, me está pidiendo la 200.10.100.0. Así de sencillo. Y terminamos esta parte del router. Lo copiamos hasta aquí. Copiar y me voy a mi router 1. Indicamos que no. Y lo pegamos paste. Validamos que no tenga ningún tipo de error y pues ya no tiene ningún tipo de error. Entonces, es correcto o ya está funcional. Ya nada más me falta mi siguiente router. El router número 2. Voy a hacerlo aquí. El router 2. Router 2. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a copiar la configuración básica hasta el notchdown. Voy a copiarlo. Lo vamos a pegar. Luego, interface GI 0 slash 0 punto y las VLAN que van a pasar por ese extremo que me dice que son la 10, la 20 y la 1. Entonces, GI.1, encapsulation.1Q, aquí está encapsulación.1Q, vamos a copiarlo, junto con el helper address. Voy a copiar esta parte. Encapsulation.1Q, pero en vez de 30 es el 1. Y para la VLAN 1 me indica que su IP es la 10.10.0 prefijo 25. Entonces 10.10.0.1 prefijo 25, 128. Listo. Y el IP helper address es exactamente el mismo. Luego me indica que también va a pasar la VLAN 10. Entonces hacemos el encapsulamiento para la VLAN 10, voy a copiarlo, se pegar y aquí es GI00.10.1Q10 y la VLAN 10 me dice que su IP es 10.10.10 prefijo 26, ok, entonces 10.10.1 prefijo 26, 192, 192 y su helper address queda exactamente igual y enseguida para la VLAN, de acuerdo a su topología, la VLAN 20. La VLAN 20, .1Q20, .20, .1Q20, que es la VLAN. Y para la VLAN 20 me dice que es la 10, 10, 20, prefijo 27. Entonces, 10, 10, 20, prefijo 27, que es 224. Y listo. Ya está. Ahora me falta mi interfaz. Me falta mi interfaz de encapsulamiento del GI. Interface GI 0 slash 0, 0 slash 1, notchdown, notchdown, IP address. Y ya lo tenemos aquí. Nada más que en vez de esta 200, aquí la 1 es la punto 2. De hecho, vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? Ahora sí, aquí es la punto 2 y IGRP 10, su router ID es el punto 2 y todo lo demás queda exactamente igual. Lo voy a copiar. Me voy a mi router. CLI. Le indicamos que no. Lo pegamos. Validamos, miren, ahí interface GI01. Ahí me marcó en el GI01. No, no le puse NT. NT. Entonces aquí hay que validar porque me dice que le puse NT. Interface, lo copiar todo. Pegamos. Paste, listo. Y ya está. Ahora sí, ya está levantado.
algo para ver que esté funcionando. Do show IP raw. Vamos a ver el protocolo de ruteo que esté funcionando. Do show IP router. Y aquí ya me muestra las direcciones que tiene configuradas y lo que no tiene configurado. De este lado, vamos a ver. Ok. Aquí igual. Do show IP raw. Listo. Llámeme. Entonces la llamo. Te falta. Muy bien. Ok, entonces, pues ya nada más lo único que hace falta es esa parte para que validemos. Vamos a ver que haya ping entre estos puntos. GI1. El GI1 tiene la 211.1 y de este lado el GI1 no tiene IP. Copiarlo. No se lo puso. Lo pegamos. Paste. Dice que hay un overlaps con el GI.20. Okay. El GI20. Puede haber overlaps. GI20. Supongo que le cambió la IP. Copiar. Pegamos. Listo. Y ahora sí copiamos este. Copiar. Pegamos. Y ahí está ya. Listo. Ya deben de tener comunicación. Ahí tuve algún errorcito, pero pues ya se corrigió. Listo. Ahí ya queda el script. Ya lo único que hace falta es configurar el DHCP e el inalámbrico como lo hicimos la sesión pasada. Aquí voy a poner mi DHCP. Lo activo. Y voy a poner para la VLAN 10. Para la VLAN 10. VLAN 10. Dejen ver su IP. Que es la de soporte. 10.10.0. Entonces aquí le ponemos VLAN 10, soporte, soporte, y aquí le ponemos su IP, 10.10.10.1, que me dice cuál es su gateway, el 1, luego me indica la máscara, es un prefijo 26, entonces su máscara 255.255.255.192, prefijo 26. Y enseguida me dice cuál es su IP. La inicial, pues no puede iniciar con la 1 porque si no me marca un overlaps. Le digo que empiece con la número 2. Ahí está. Su máscara 192 y le vamos a decir que lo agregue. Y ok. Vamos a decir que lo agregue. Por ahí me marca algo. 255, 10, 10, 10. Ahí está. Era un espacio que tenía por ahí. Y ya quedó. Ahora la VLAN siguiente, que es la VLAN de producción. La VLAN de producción y la de producción es 10, 10, 20, prefijo 27, 10, 10. Aquí es 20, prefijo 27. Y el prefijo 27 es 224. Aquí 20. Empieza con la 2. La máscara de subred. Ah, mírenle, aquí le puse un DNS. Ahorita lo vamos a corregir. El DNS, si no mal recuerdo, 10.10.100.4. Es el DNS. Y la máscara 224. Listo. Lo vamos a agregar, add new. Y la de producción, ok, aquí está bien, es esta.
100.4. Listo. ¿Ya está? Listo. Ahorita nada más lo voy a hacer con esas dos. Hay sistemas. Era la VLAN 30. Les lo pongo. Vamos, dejen ver. Sistemas VLAN 30. Ok. La de sistemas es la VLAN 30 y prefijo 24. DHCP. Sistemas. La 30, prefijo 24, la 30 y prefijo 24, este será. Listo. Y la agregamos. Entonces, sistemas prefijo 24, producción. La de producción es prefijo, checo aquí, soporte, producción es la prefijo 27, 224 y soporte. Soporte es la prefijo 26. 10, 10, 10, 26. Ok. Ah, miren, soporte aquí. No lo cambió. Era 10, 10, 100.4. Y ya no me la vamos a hablar. Listo. Vamos a verificarla. Listo. Ok. Ok. Y nada, me falta invitados. Invitados. Y la de invitados es la 200, pero tiene dos hosts. Y es 200. Y tiene un número de hosts que son 2. Aquí sí es el 4. Y aquí es 200. 200 y la 2. Ambas son dos hosts. Y su prefijo es 30. Entonces es 252. ¿Listo? Vamos a agregar y ya está. Listo, ya están. Todas y cada una de ellas. Me voy a mi área de sistemas, desktop, IP configuración, DHCP. Y tenemos que esperar a que las mande. Listo. Soporte, desktop, DHCP. Y ya está. Ahora sistemas, otra vez, desktop DHCP y ya está. Ahora soporte por DHCP, ya está, y producción por DHCP y ya quedó. Ahora me falta mi inalámbrico. Mi dispositivo inalámbrico. Aquí está. WN300N. WN, aquí está. Ahí está. Y lo conectamos con un cable directo. Me dice que del puerto GI hacia donde diga internet. Hacemos un poco el tiempo. Vamos a poner una laptop. Le ponemos la tarjeta de red. Encendemos y listo. Ya nada más que lo conecte. Y vemos aquí, aún no le asigna el DNS. No lo asigna porque no se lo hemos puesto. Para ponerlo, nos vamos aquí. GUI. Y aquí le ponemos el DNS, que sería 10. Oh. 10. 100. Y el 4. Listo. Lo guardamos. Y ya nada más validamos que tenga esa parte, ¿no? Ok, aún no tiene una dirección IP por la que pueda salir. La VLAN 200. No recuerdo, es aquí. Ah, VLAN 200. Ok, no configuramos la 200.
Y por eso no está permitiendo que salga. Milán 200, déjenme ver dónde está. Ah, no lo pusimos. Vamos a suponer que sale por esta. Cisco, enable, class, configure terminal, interface GI00.200. Ya está. Le ponemos su encapsulamiento .1Q, .1Q200 y su IP. La IP de la 200, 10.10.200.0. Okay. Su IP address, 10.10.200.0. Con su máscara es .1, con su máscara triple 255.252. Y su IP helper address, que sería la 10.10.200.0. Ajá, listo. Ah, le puse 4. Y mi DNS es el punto 3. Ahorita lo corregimos. Ya nada más que obtenga la IP. Ahí está. Entonces, ya nada más es de corregir el DHCP. DHCP en servicios, DHCP, invitados, y debe de ser la punto 3. Aquí tengo un error. Lo guardamos. Soporte, la punto 3. Lo guardamos. En sistemas, la 3 lo guardamos. En producción, y la 3 sí lo guardamos. Listo. Entonces, producción. Ya está. Ahora, aquí que también puse el 4 y no era el 4. De hecho, ya lo puedo quitar, pero listo, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Pues refrescar todas mis IPs. Porque tienen el 4 cuando debe de ser el 3. ¿Listo? Bueno, aquí hacemos un refresh. ¿Listo? Está igual. Un refresh. ¿Está? También aquí un refresh. ¿Está? Y refresh. Y ya nada más, por último, está aquí que no aparece y le ponemos un refresh y aparece todavía el 4. Eso quiere decir porque aquí no ha guardado los cambios. Listo. Ahora sí. Hay que refrescarlo para que lo pueda mandar. Listo. Ya tiene comunicación. Mi red. Para mandar. Está. Y este lado hasta los servidores. Listo. ¿Ya quedó? Así quedaría su práctica o hasta ahí es donde debe de estar para el día viernes. Ok. Los dejo y nos vemos el día viernes.